Buenas tardes, amigos. Conseguimos una red de pesca bastante curiosa, muy económica, por cierto, un poquito más de $1. Trata de echar aquí el alimento, en este caso son zarajuelas. Trata de que los peces entren por aquí y una vez ya estando la levantamos. Está para aquí hay charalitos, hay mojarras de río. Vamos a alcanzar a apreciar. Ahí está la mojarrita también. Y nos vamos a calarla, vamos a liberar. Vamos a ver si funciona. Aquí ya le echamos poquito. Es importante pues cerrarle, obviamente, porque si no se va a levantar con el agua y no va a servir de nada. Ya vamos a sumergirla. Pues, por ejemplo, aquí. Vemos cómo va entrando el agua. Vamos a ver qué logramos atrapar. No sé si alcanza a apreciar. Nadan en cardumen estos animalitos, estos pececitos. Van a empezar a oler la comida y van a tratar de meterse ahí. No han pasado ni 5 minutos y ya se está llenando alrededor. Ya veo que hay como 2 o 3 dentro, pero voy a esperar para que salgan un poquito más. Aquí atrapamos algunos, pero creo que la técnica es ponerle una piedra para que se baje la comida, porque así no entran muchos. Pero bueno, ya vemos que sí funciona esta redecita de pesca. Si tienen la posibilidad de comprarla, adquiéranla. Un precio muy barato, yo la compré en AliExpress. Pero bueno, espero les guste el video. Si atrapamos algo interesante, ahí les grabo. Muchas gracias. Hala al mundo verde.